Atención, se viene lo bueno aquí en Sin Censura. Se llegó la hora de dejar la víbora chillando. Ayer iniciamos nuestra mesa de investigación contra líneas Sin Censura TV. Y hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador, de hecho en la mañana retomó el tema con el que iniciamos ayer. Claudio X González, los dineros de mexicanos contra la corrupción y la impunidad y el dinero gringo que le está llegando a estas organizaciones disque sin fines de lucro que golpetean constantemente al gobierno que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador. Y para hablar de ese y otro tema que va a sacar chispas. Le doy la bienvenida hoy, así como ayer estuvo con nosotros Nancy Flores, ya en nuestros estudios al querido Sosimo Camacho, periodista al que respeto, al que admiro. Gracias, Sosimo, y ojalá que nos vaya bien, que la gente aprecie esta mesa de investigación Contra Contralínea sin Censura. Pues muchas gracias, Vicente, gracias por la invitación y gracias también por el espacio, para el esfuerzo que significa Contralínea. Y creo que era cuestión de tiempo, estamos trabajando juntos y me da mucho gusto. Oye, Sosimo antes de hablar de una magistrada que descongela las cuentas de García Luna y está metida hasta el cuello en una situación que ustedes han destapado, ¿cómo ves el caso de Claudio X González? El presidente no desaprovechó la oportunidad para hacer referencia a lo que publican ustedes en la edición más reciente de la revista. Y si bien uno no trabaja para el reconocimiento del presidente, creo que es importante lo que lo que se establece. El presidente está al pendiente de los medios independientes, el presidente está al pendiente de las investigaciones bien hechas, Sosima. Pues sí, Vicente, como bien comenta, pues uno no trabaja para ninguno de los poderes, sean formales o fácticos, trabaja para la sociedad. Y en ese sentido, bueno, creo que esta investigación que da cuenta de este poder fáctico que representa a Mexicanos contra la corrupción y la impunidad y su creador, en este caso, Claudio X González. Pues es como bien comentas, una investigación bien hecha que viene a aportar, a desnudar qué significa realmente esta organización y en ese sentido, bueno, pues está ahí el reconocimiento del presidente. Hay varias informaciones que tiene Contralínea y pues es importante, por supuesto, que en esta palestra haya sido reconocido el trabajo, pero bien, bien lo apuntas, uno no trabaja por el reconocimiento de, 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 los, de ninguno de los poderes, sean formales o fácticos. Anoche que iniciamos con la mesa de investigación, de hecho Nancy estuvo con nosotros. Desmenuzábamos o intentábamos desmenuzar por qué estos personajes son tan importantes exhibirlos, porque no solamente tienen eh, una influencia, un impacto en esta oposición desesperada contra el presidente, esta oposición que parece es movida por el odio, sino porque en realidad hay muchos intereses, mucho dinero de por medio, millones, ya no digo de pesos, de dólares ósimo. Y eh, hoy el presidente, por ejemplo, en la mañanera dice, estos grandes empresarios, o sea, los que donan dinero a mexicanos contra la corrupción y la impunidad, son de los que tiran la piedra y esconden la mano. Me imaginé que alguno de estos empresarios le sonríe al presidente en los eventos y por atrás le, le clava el puñal. Pues es que queda muy claro quiénes son los que, la apoy los que apoyan esta organización, los que la crean, los que la financian. Hay que recordar que es un grupo empresarial bien ubicado. Y también son intereses estadounidenses. ¿Por qué es importante? Porque ellos se presentan, esta organización, como supuestamente creada en el seno de la sociedad civil. Son de la sociedad civil y no tienen ningún interés más que combatir la corrupción y eh, documentar los casos de abuso de poder. Pues no, rellenen, tienen una agenda totalmente clara, que es acorde con estos intereses. Entonces, esta investigación lo que viene pues es a desnudarlos. Ojo, no son la sociedad civil, son parte del viejo sistema político mexicano que no termina de salir y que está tratando de regresar pues por sus fueros como puede. Son los damnificados de la cuarta transformación. Dirían algunos queridos profesores.